con el debido respeto. Eixe és el títol de l'últim treball de Cat Club. Amb tot el respecte per esta banda de rock valenciana, ens colem en l'estudi de gravació on preparen el següent treball. Tindre respecte i rebre respecte és fonamental per a poder funcionar al món de la màfia. Con el debido respeto, eixe és el nom de l'últim treball de la banda rockabilly valenciana per a gent de menta oberta, Cat Club. Vam anar a l'estudi de gravació on estaven acabant este treball i van xerrar en Miguel Ángel, en Archie Boogie i en Lucky. ¿Vamos? Vale. Hey, tengo la receta para no estar muerto en vida, mi amor. Sí, tengo la receta y esta no la aconseja ni el doctor. No hablo de pastillas ni drogas, de eso ya hay mierda montón. Te hablo de rock, 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 hey, 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 roll. Està quedant bé, però anem a fer una altra, d'acord? Hey, tengo la receta para... Con el debido respeto, Cat Club, d'on eix el nom per al vostre pròxim treball, con el debido respeto? Nos gusta mucho el cine negro y, bueno, con el debido respeto es una frase que los capos de la mafia, entre los mafiosos y tal, la utilizan bastante para dirigirse al capo. Con todo el debido respeto, el don, en paz descanse, chocheaba. Hemos dado ese título porque sí, porque hacemos unas versiones y unos temas que no todos los rockabilis lo van a aceptar, ¿no? Y para todos aquellos que tienen las orejas un poquito cerradas, pues con el debido respeto nos vamos a presentar unas versiones a ver ellos qué opinan. Y cuando tú hablas de cine negre, ¿quines películas son les vostres més estimades? Yo sigo con Humphrey Bogart, El halcón maltés. Quiero hablar con el señor Cairo, Joe Cairo. Yo soy más de Los Soprano, de Robert De Niro con uno de los nuestros, o... El Padrino también, la segunda sobre todo. La segunda con Robert De Niro cuando encarna el papel. ¿Cómo te queda? Me llamo Vito Corleone. Vito Corleone. Sí. ¿Mireu siempre cap arrere perquè diem que rockabilly es una música que van a eixer als 50? Yo miro para atrás casi todo. En particular, porque se aprende de los clásicos en todos. Nuestra influencia, desde luego, viene desde los años 30, las big bands 30, de los años 30, los años 40, pasando por el rockabilly, el country. Yo lo sé bien, que no voy a cambiar. Porque en junio voy de nuevo a empezar. Siempre, por nuestra parte, creo que hay que aportar, hay que dar una vuelta de tuerca, siempre. Si no aportas algo, vale, te quedarás en una muy buena versión, que el original siempre la habrá hecho original, efectivamente. Casi todos los temas vostres son originales, pero cuando en cuanto tengo alguna versión realmente sorprendente. Por ejemplo, Granada. Granada, moruna, cantada en copla. Son baladas y canciones que luego dices, ¿por qué no le ponemos ese ritmillo y le damos un poco de vida? Las has, ¿no?, oído en verbena, hasta has ido de verbenas de pequeño. Tu padre, sí, te ha puesto la radio, has escuchado esas influencias, quieras, claro, o no, están ahí presentes. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar. ¿Y cómo ha rebut la gente una versión de Granada, por ejemplo? Al principio se quedaban así extrañados diciendo, ¿esto qué es tal? Pero ahora es la canción que debemos de tener siempre en el repertorio, que siempre tiene que caer, porque es la que más piden, es de las que más piden. Y una otra versión para el vostre próxim treball, con el debido respeto, es pues igual te lo dicen, un tema de Roberto Carlos. El gato que está triste y azul. De amargarnos la infancia. Sí, muy bien, sí. El gato aquel de Marga. Sí, 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 que es una cosa, el gato que está triste y azul. Fue en un ensayo, fue en un... Sí, se nos ocurrió. Algo improvisado y hecho. Algo improvisado. Hay estábamos ensayando. Por ahí que tienen un swing especial que está muy para esto. I've been traveling over. Crec que también le dediqué un tema a Elvis Presley. En primer lugar, Archie, ¿Elvis continúa siendo el rey indiscutible? Por lo menos para nosotros. Está presente en todos los directos nuestros. Si venís, lo podréis comprobar. Sí, estamos en el nuevo disco haciendo un tema, se llama Nunca he estado en Graceland. Yo os conec desde que eran el Swingers, ¿te recordes tú de los Swingers? Sí, sí, sí. Que van a ganar un concurso en aquella época y todo. Quiero un romance, no quiero París.
tots tenim un passat, vosaltres també, evidentment, i vosaltres veniu de swingers. Se tuvo su clímax en el 92, que participamos en el campeonato Yamaha a nivel nacional y lo ganamos. Entonces fuimos a concursar a Japón. Nosotros, como experiencia, fue total. Luego volvimos y grabamos un disco. Swingers acaba, este, uns quants anys a la vostra bola. ¿Y quan torneu a esta formació actual? Lo que queríamos era hacer algo completamente distinto a los swingers. Nos conocíamos muchísimos años y entonces, quieras o no, la esencia estaba ahí, ¿no? Y hay una química entre todos y sabemos cada uno qué movimiento, lo que va a hacer, qué amago. Eso hace que suene una canción. ¿Qué es això dels Cats? ¿De dónde el nombre de Cat Club? En la jerga de los años 40 de los Bebopers, de John Lester Young y tal, los jazzmen inventaban palabras para denominar entre ellos, se llamaban los gatos también. Com Cat Club, a més, heu actuat en gent molt potent i molt coneguda del món del rock and roll, com per exemple Stray Cats. La elección la hicieron ellos, los Stray Cats, enviaron un montón de CDs, de maquetas al manager y tal. Y después de una escucha que hicieron de una cantidad increíble de CDs, nos eligieron a nosotros para poder tocar con ellos. També et vau tindre contacte en una de les pin-ups més conegudes de Las Vegas. Sabina Kelly. Se puso en contacto conmigo porque se añadió como amiga en el MySpace y le gustó la música. Le propuse que fuera portada, que nosotros también éramos unos seguidores de ella y que nos gustaba pues, que para portada apareciera. Entonces la tía accedió encantada. Y próximamente también se añadió de gira por Alemania y pues estamos en el... de Europa. Y ahí hay algo, porque en Alemania ya teníamos contactos por los bandas de Slingers y alguna gente del grupo rockeros alemanes. Y Alemania es un buen mercado. Hay campo ahí, les encanta cantar en español. Mira, sí, ves ahí cantan. Eres cool. Eres exótico. Eres cool. Allí, claro. Pues con el debido respeto, muchísimas gracias. En este món sempre és possible dubtar de moltíssimes coses, però hi ha algunes coses que són inamovibles. John Wayne era el que millor muntava a cavall. Tot el que puja baixa i tot el que comença s'acaba. Fins a ser extrafalerium d'avui, però tornarem, com sempre, la pròxima setmana.